Asalaamu Alaikum, mis hermanos y hermanas en Islam. Aquí estamos en Houston, Texas, en Masjid al-Farouk. Y lo presentamos a través de casaislamica.com. He visto a ustedes unas cuantas entrevistas de hermanos que han aceptado Islam de diferentes partes del mundo. Y esta noche lo presentamos el otro hermano de nosotros que aceptó Islam. Y esa tresa de videos lo vamos a estar hablando en idioma urdu y en idioma español. Yo me llamo Tariq Shafi, soy de origen Pakistán, ciudad de Karachi, vivo aquí en Houston, Texas. Assalamu alaikum, mire bhaiyo, bueno, Islam me. Mira nombre Tariq Shafi hai, humne ye ke main aapko ye panel jo kar rahe hain ke video aaj ye casaislamica.com hai. Ye ek Spanish community hai, ye Spanish website humne banayi hai hamare doston ne milke, jiske andar hum jo hai mukhtalif different mulkon ke log jo Islam qubool karte hain unka इंटरव्यू छोटा सा पेश करते हैं इनक्रेजमेंट के लिए हमारे दूसरे बहन भाइयों के लिए और दूसरे लोग जिनको इस्लाम के अंदर और सीखने की कोशिश करते हैं या उनको ज़रूरत है उसमें करेंगे तो अपना इंटरव्यू शुरू करते हैं बामो कमिसार को इंटरव्यूस्ता السلام عليكم hermano. عليكم السلام ورحمة الله. Yo me llamo Tariq Shafi, usted me conoce aquí en Masjid al-Farouk. Así ya hace tiempo. Quiero hacer unas cuantas preguntas respecto a esa casa islámica, esa entrevista esta noche es para dar información a otros, o nosotros, otros hermanos y hermanas que están viendo nosotros a través de casaislámica.com, dar información y dar usted bienvenida. ¿Usted cómo se llama? Mi nombre es Francisco Javier García. ¿De qué país es usted? México. México, ¿y de qué ciudad es usted? Guadalajara, Jalisco. Guadalajara, Jalisco, ah, qué bien, qué bien. Y ellos en Canadá, Javier García. Javier, ¿cómo es su nombre? Díganse. Mi nombre es Francisco Javier García. En Canadá, Francisco Javier García. और इनका जो इस्लामिक नाम है इस्लाम कबूल करने के बाद अब्दुल करीम रखा है नुसरत इमाम अब्दुल करीम देश देकर रिसेप्ट अल इस्लाम सीनियर अब्दुल करीम Vayamos con Abdul Karim. ¿Qué edad usted tiene? 27 años. Inki umar jo hai 27 saal hai. Aur ye Mexico Guadalajara shahar se inka taluq hai. ¿Hace cuánto tiempo usted aceptó el Islam? Aproximadamente año y medio. Ye hamare jo bhai Abdul Karim hai, unhone aise 1.5 saal pehle jo Islam qubool kiya tha. ¿Usted aceptó Islam en Houston, Texas? Sí, aquí mismo en Mezquita al-Farouk. MashaAllah. मेरे हरमानो हमारे जो भाई दो करीम है इन्होंने ह्यूस्टन टेक्सास के अंदर ये मस्जिद अल फारूक है जिसके अंदर इन्होंने जो इस्लाम को वो किया था मेरे हरमानो अब्दुल करीम लो दो ही बेनवेनिडो अ उस्तेदेस कॉमो उन हरमानो नोसोटोस अकी ए ग्रेसियस अल्लाह के ला विस्टो उस्तेद एसा ए एस्टा एक्सेप्टाडो इस्लाम के डियोस ले अयूदे उस्तेद ए दिगामे के मोटिवो उस्तेद अ एक्सेप्टार इस्लाम मैंने से सवाल किया है कि इनको जो है ए इस्लाम जो है क्या मोटिवेशन हुई थी कि उन्होंने इस्लाम जो है ये कबूल किया तो अस्सलाम वालेकुम aquí muy importante fue de que cuando yo empecé a buscar mi espiritualidad o un espacio hacia Dios empecé a investigar alguna otra religión pero veía que algo no estaba bien, que algo pasaba o que había mucha contradicción y que no me sentía a gusto conmigo mismo, o sea que en el fondo de mi ser, de mi corazón, sentía que no estaba encontrando a Dios. Lo que pasó en el Islam fue de que por cuenta propia empecé a buscar literatura, información, como un tema abierto, o sea de conocimiento. Pero en eso me voy dando cuenta que el Islam se identificaba mucho con la persona, con mi modo de vida, y que la única manera para poder adorar a Dios era por medio del Islam, ya que es la única religión de las que he conocido que solamente te dice que nadie tiene el derecho de ser adorado excepto Dios. Amén. Que en el Islam lo bueno y lo malo Dios no lo ha revelado, no hay secretos, no hay gente de mayor rango o superiores como líderes, que solo ellos tienen el conocimiento y que solo ellos lo exponen a sus creyentes, sino que la información, el conocimiento del Islam está abierto para todos nosotros. Prueba que tenemos aquí en la librería Al-Farouk, que podemos tomar alguno de los libros
estudiarlos, y si existen algunas dudas, vamos con nuestro sheikh, nuestro dirigente, y él nos va a ayudar en esto. Muy bien, mashallah, Allah le ayuda a usted. Mire, ven, vaya, no le cae que llegue a ese perro, llegue a dulce mazhab que te. Ahora, apne mazhab me, inco, yo, jali, jali, chizen, tenga, dil, jali, ta, inca, yo, ruhani, taka, yo, tío, jali, ti. To, inone, apne, taraf, se, apne, cuestión, se, sachai, ki, taraf, ana, chaha. Aur, aista, esa, inone, yo, islam, ki, taraf, inca, dil, hua. Allah, inca, dil, islam, ki, taraf, pera. Aur, inone, yo, aista, esta, learn, shuru, sikhna, shuru, kia. Que Islam jo hai ek wahid mazhab hai jo khuda taala ki sirf ibadat karta hai jisme khuda aur insaan ke darmiyan kisi aur cheez ya kisi aur shakhs ki jo hai usme zarurat nahi hai to unhone apna islam inhone jo apna mazhab jo hai seekhna shuru kiya aur inhone islam ko qubool kiya 1.5 saal pehle ab ye hai ki yahan jo masjid farooq mein baithe hain to inhone ye libo ye bahut sari kitabein jo unhone ishara kiya sari jo hain ye kitabein islam se related hain isme jisko bhi zarurat hoti hai kisi bhi zuban ke kisi mazhab ke kisi bhi ملک کے لوگوں کو اس کے اندر ان میں جو مٹیریل موجود ہے یہ ان سے استفادہ کرتے ہیں یا پھر مسجد کے جو شیخ ہیں امام سعید جو ایجپٹ سے ہیں ان سے جا کے جو ہے یہ استفادہ حاصل کرتے ہیں وہ بہت بڑے اسکالر ہیں یہاں پہ اور اللہ جو ہے ان کو جزائے خیر دے